Director General del Hospital Loaiza, Arzobispo Loaiza, Juan Carlos Velasco Guerrero. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, señoras y señores, para mí es sumamente honroso estar acá. ¿Qué más? ¿De qué manera puedo estar más satisfecho si no estar en un hospital donde se salva la vida de los peruanos? ¿En qué lugar puedo sentirme mejor si no es en un hospital donde el día de hoy vamos a romper con el monopolio de oxígeno? Y en este gobierno, doctor, tal como lo hemos mencionado, el oxígeno será un derecho del pueblo. No se puede seguir traficando con la salud del pueblo peruano. Más aún teniendo hombres expertos, el recurso humano, que es lo más importante. Para mí, más allá de los líos en el marco de la política, lo más sagrado es la vida de los peruanos. Yo no voy a entretenerme en temas políticos, que esa es parte del pasado, esa es parte de la política tradicional. He venido de la punta del cerro para ofrecer y ofrendar hasta la vida, si es posible, pero no voy a permitir que por la salud, que por la educación y por la alimentación de las personas se siga robando a este país. Y por eso estamos acá. Vamos a seguir aprovechando la mañana, las mañanas de cada día, para recorrer el país, para darle oxígeno al país. Doctor, hoy entiendo en carne propia que usted será un soldado verdadero en esta lucha. Hoy entiendo a ustedes, a cada uno de estos hombres y mujeres, que hay que seguir comprometiéndonos. No vamos a permitir que por casos y por cosas mezquinas, las personas tienen que ir a una cama UCI. Eso es lo que menos queremos en este país. Eso es lo que menos buscamos en este gobierno. Ya lo habíamos anunciado previamente que nuestro gobierno viene implementando una de las estrategias transversales para enfrentar la tercera ola, con la finalidad de evitar el mayor número de pérdidas humanas y casos de gravedad que se viene dando últimamente. Hay gente, hay personas incrédulas aún todavía y que piensan que es la política la que va a salvar de la salud de esta tercera ola a las personas. Yo invoco al país para que le pongamos énfasis en esta tercera ola. Doctor Carlos, usted será siempre un estratega en esta lucha y le agradezco de sobremanera para que lo que se haga por el Perú se haga de corazón y se haga pensando siempre, pero también juntémonos cada día más. Invoco a los expertos en la salud, invoco a los expertos políticos que aman al país para sentarnos a conversar. Nosotros tenemos que entender que si no sumamos los recursos humanos, no sumamos la economía, no sumamos todos los esfuerzos que tenemos, será en vano seguir predicando que somos expertos en otros temas. En ese marco, a ello hay que sumar las campañas de vacunación para nuestra población. Hasta el día de hoy se han aplicado aproximadamente 16 millones y medio de dosis, de las cuales poco más de 7 millones corresponden a la segunda dosis. Sin embargo, esperamos que para fines de este mes de septiembre, es un tiempo previsto donde las autoridades de salud nos dan a conocer el inicio ya de la tercera ola. Hasta esa fecha tendremos que contar con la inmunización de la mitad de la población. En el caso del abastecimiento de oxígeno, es muy importante que el Perú tiene que entender, como fue anunciado el domingo por el Ministerio de Salud, se comprarán o se seguirán comprando estas plantas de oxígeno, las plantas totalmente adecuadas, pero esta es una muestra donde sí se puede hacer, desde la experiencia, doctor Carlos, a la cual
creemos conveniente decirle al país que tenemos que bregar las 24 horas del día por la salud de los peruanos. Finalmente, quiero agradecer a los trabajadores, a las trabajadoras del Hospital Loaiza, desde la primera línea han venido luchando contra esta pandemia, cuyo sacrificio la tenemos y la tendremos presente. Doctor Carlos, para nosotros sumamente honroso, y lo invito también, con esa experiencia que tiene y con el personal que tiene, con el desprendimiento que tiene, a recorrer el país. Para mí es sumamente honroso estar acá en uno de los hospitales más importantes, hospitales más importantes del país. Y así como este hospital, como este personal que nos levanta la mano, hay que ir a los rincones del país. Esta semana vamos a recorrer la selva del país y esperamos también que el personal que está en los rincones de la patria estemos comprometidos por la salud. Porque antes que todo está el Perú y la vida de todos los compatriotas. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo creo que esta planta de criogénica es de trascendental importancia. El gobierno se ha planteado en el más breve plazo poder tener estas plantas criogénicas en todo el país. No se resuelven en pocos días, pero esa es la intención, porque efectivamente necesitamos este tipo de plantas para tener la provisión de oxígeno que, por ejemplo, necesitan las cánulas de alto flujo, que necesitamos tanto para evitar que muchos pacientes pasen a cuidados intensivos. ¿Cuál es el plan en los primeros 100 días para construir más plantas como esta en el país? Bueno, ya está la previsión hecha, e incluso ya hay 4 plantas que están en marcha en el más breve plazo, ¿no es cierto?, en distintas partes del país. Pero además de esto, seguimos insistiendo en lo que sí podemos conseguir en menos plazo, que son las plantas de oxígeno en general, que también son necesarias, compresores de oxígeno también, concentradores de oxígeno, que es importante para poder utilizarlas en el primer nivel. Estas plantas criogénicas nos ayudan, sobre todo en los pacientes que necesitan alta concentración de oxígeno, pero necesitamos distintas formas de presentación de dotación de oxígeno para la población. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Exitosa, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Justamente respecto también a esta expectativa, porque en el anuncio del 28 de julio se hablaban de plantas de oxígeno, el tema de la vacunación, incluso en este proyecto bicentenario, el plan, ustedes hablaban en su momento de 1 millón de vacunados como aspiración al día. Sin embargo, hay expectativas porque el presidente ayer mencionó que en la tarde se conocería al canciller, pero todavía no se sabe quién es. Y se habla de que esto es importante porque finalmente la Cancillería tiene que hacer justamente las negociaciones para las vacunas. ¿Cuál será la viabilidad respecto de ello? Estas plantas que se prometieron, ¿cuándo van a empezar a llegar las vacunas? Justamente, si hay o no seguridad respecto de ello. Ministro y presidente, también presidente, y si nos puede dar la hora ya, o el nombre del canciller. Muchas gracias. Si nos permite, desde el punto de vista sanitario, ¿qué es lo que me están, preguntando en primera instancia? Efectivamente, están en marcha 32 plantas de oxígeno, que es lo que necesitamos para completar el déficit, pero además la provisión de oxígeno está en relación con el análisis y la evaluación que tenemos que hacer en cada región de cómo estamos preparados, ¿no es cierto?, para una eventual tercera ola. Así que esto está en marcha definitivamente, y no solamente planta de oxígeno, sino trabajar las plantas criogénicas, que tardan más, por supuesto. Por otra parte, la provisión de vacunas está totalmente garantizada en el país, ¿no? Cualquier gestión que pueda hacer la Cancillería no es una gestión que se resuelve en 15 días. Ustedes imaginan que, por supuesto que sí, tenemos avanzado. Con Pfizer, por ejemplo, estamos en plenas conversaciones para tener el año que viene 35 millones de dosis de vacunas. También con Moderna por 10 millones de dosis. Cerrar estos contratos, ustedes comprenderán, y el país también, que tarda meses. No es fácil porque hay que acordar
plazos, tiempos de entrega, capacidad de producción de los laboratorios. Así que acá no tiene nada que ver que la Consellería esté o no trabajando a 3 semanas de haber llegado al gobierno. Pues nadie puede pensar. Si acá no se ha vacunado a la mitad de la población, ¿cómo van a hacer si estamos la cuarta parte vacunados? Perdón. Si me permiten, por favor, permiten contestar esto. En primer lugar, se ha avanzado sustancialmente, como ya hemos informado, en estas 3 semanas, en la vacunación de la población. Hemos pasado a tener de 4.900.000 personas correctamente vacunadas con las 2 dosis a tener más de 7.100.000. Por otra parte, hemos avanzado en menos de 3 semanas de tener 12 millones de vacunados a tener 16 millones en solo menos de 3 semanas, 18 días de gestión gubernamental. O sea, la velocidad con la que se está vacunando es muy importante. Estamos arriba del 26% de la población objetivo y, por supuesto, en la medida en que tengamos mayor cantidad de vacunas, vamos a seguir acelerando y tener mayor cantidad de población vacunada. Primeramente, muy buenos días a todos y cada uno. Hay que saludar al país primero. Bueno, el día de ayer habíamos anunciado de que durante el día habíamos ya hacer público la presencia del nuevo canciller por tema de una agenda. Bueno, no se ha podido hacer, vamos a cumplir el día de hoy. Tal como lo dice el ministro de Salud, no pasa por una situación si está o no está el nuevo canciller, eso ya se ha venido dando en las semanas anteriores, pero antes de ello yo quisiera mencionar al país que estoy sumamente agradecido de estar en este hospital. Quisiera saludar al doctor Carlos Velasco por este gesto, por esta entrega que se está haciendo al personal del hospital, al desprendimiento que hace la población del sector salud, porque creemos importante que el oxígeno no se puede mendigar. Es lo más sagrado que hay. Yo quisiera que ustedes nos ayuden a hacerle entender a la población que tanto el oxígeno, que eso no solamente depende de las autoridades, sino también de la población, y a través de ustedes hacerle entender a la población que estamos acá dispuestos por la vida de todos los peruanos. Eso es lo que tenemos que hacer entender. Y por eso creemos importante que plantas como esta tiene que llegar a todo el pueblo peruano. No nos vamos a entretener, nadie nos va a distraer para salvar la vida del pueblo peruano. Es necesario que vengan con las autoridades. Presidente, disculpe. De nivel también, no se trata de presidente. Presidente, no se trata de precios de productos. La población tiene esa duda. Ha subido el precio del pan, el precio del aceite, el alza del dólar. Bueno, yo creo que es difícil romper esta forma de encarar las cosas ante el país. Creo que la población hoy, el día de hoy, nos va a entender en la medida que estamos rompiendo aquellos monopolios, estamos rompiendo. Yo siento y veo de que la población va a entender, y sí nos va a entender, porque lo primero que tenemos que hacer es no robarle nada al país. No queremos nosotros hacer una situación de que por presión de alguien, por presión de algún empresario, que toma esto a cambio de esto, no la voy a permitir. En ese marco va a haber sorpresa la próxima semana con el gas y también con los alimentos de la población. Hay que advertir, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que la población no solamente se garantice la salud, sino también la alimentación, se garantice la seguridad y también una lucha que estamos haciendo contra la corrupción. Hago el llamado y quiero informarle al país que el día de ayer se acercaron otras empresas que seguían debiéndole al país, que van a seguir así. Saludo a las empresas que diariamente están llamando para pagar su deuda. Y esa deuda no es para mi bolsillo, es para la salud, es para el pan de todos los peruanos. Muchas gracias. Palabra del presidente de la República, Pedro Castillo.